en el momento en que yo tomé la causa, la justicia no había logrado individualizar a ningún autor del hecho del asesinato de Nino. Pero Nino tiene plomo, tenía plomo en su cuerpo. Tenía cuatro postas de plomo de escopetas policiales. Y hay mucho material probatorio en el expediente, porque hay libros de guardia, porque hay testimoniales importantes, porque se sabe, porque está acreditado, que fueron a buscar balas a Prosegur. Pero, y hay reconocimientos de policías que estuvieron en el lugar del hecho. O sea, ¿qué hay como para avanzar en la causa? Como para que esto no quede impune. Porque si no, tenemos un homicidio policial, otro más, un impune, y hay elementos. Pero bueno, todas las peticiones que se realizan son rechazadas con motivos estrictamente formales, pero ni siquiera válidos, porque todavía se está en la etapa de instrucción, y la etapa de instrucción es para investigar y profundizar la investigación. Así que bueno, tenemos interpuesto un recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia, lo interpusimos en diciembre del año pasado y hasta ahora no tenemos respuesta, lo cual también nos muestra que cuando se trata de violencia policial, que es la violencia institucional por excelencia que vivimos en la provincia de Río Negro, lamentablemente, los expedientes no tienen la misma velocidad que tienen los demás expedientes penales, ¿no?